Cambiaste, Señor, mi luto en danzas, me has vestido de fiesta. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hacemos hoy memoria de la bienaventurada Virgen María de Fátima en Portugal. Con esta advocación mariana, el pueblo cristiano expresa su fe en la intercesión de la Virgen María, Madre de Misericordia, en favor de los pecadores, y ora por la conversión de los corazones. Hoy hace 151 años de esta, del inicio de las apariciones de Fátima, y hace justo también hoy 150 años y medio de el gran milagro del sol en Fátima, que lo vieron ateos y creyentes, y que tenemos esos magníficos testimonios de los diarios liberales, anticlericales y masones de la época que estuvieron presentes y que por honestidad intelectual explicaron lo que realmente pasó, y es absolutamente espectacular. La Virgen, que quiere actuar a favor nuestro, por nuestra conversión, nos pide eso, nuestra conversión y la oración de intercesión por los más pecadores. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. De nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De las infidelidades de los hijos de la Iglesia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. De los pecados de todo el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que hiciste la madre de tu Hijo también madre nuestra, concédenos que, perseverando en la penitencia y en la plegaria por la salvación del mundo, podamos promover cada día con mayor eficacia el reino de Cristo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo llegó a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo que se llamaba Timoteo, hijo de una judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos de Listra y de Iconio daban buenos informes de él. Pablo quiso que fuera con él, y puesto que todos sabían que su padre era griego, por consideración a los judíos de la región, lo tomó y lo hizo circuncidar. Al pasar por las ciudades, comunicaban las decisiones de los apóstoles y presbíteros de Jerusalén, para que las observasen. Las iglesias se robustecían en la fe y crecían en número de día en día. Atravesaron Frigia y la región de Galacia, al haberles impedido el Espíritu Santo anunciar la palabra en Asia. Al llegar cerca de Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo consintió. Entonces dejaron Misia a un lado y bajaron a Troade. Aquella noche Pablo tuvo una visión. Se le apareció un macedonio de pie que le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Apenas tuvo la visión, inmediatamente tratamos de salir para Macedonia, seguros de que Dios nos llamaba a predicarles el Evangelio. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. La respuesta al Salmo es: aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aclama al Señor tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aleluya.
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije: no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también la guardarán la vuestra. Y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy, recordemos, siempre seguimos Hechos de los Apóstoles en la primera lectura, el tiempo de Pascua. Y hoy empieza este segundo viaje de San Pablo, viaje apostólico. ¿Cuál es su primera intención? Volver a todos los pueblos donde él ya estuvo en el primer viaje, confirmarlos en la fe, darles las indicaciones de los apóstoles de ese primer concilio de Jerusalén y hacer que estas comunidades cojan más fuerza. Bien, así lo hacen las primeras comunidades, aprovecha entonces a crear de nuevas y hace toda una zona nueva de lo que sería la Anatolia. Esto es la actual Turquía, es lo que se llamaba antiguamente el Asia Menor. Y dice que atravesan Frigia, llegan y la región de Galacia, van creando nuevas comunidades, y de repente tiene Pablo una noche una visión. Un macedonio es lo que hoy es la parte norte de Grecia, y a Grecia en ese momento se le llamaba sobre todo Macedonia, aunque Macedonia es solo una parte, pero se venía que es casi como decir Grecia. Se presenta uno vestido de macedonio y que le ruega: pasa Macedonia y ayúdanos. Y entonces él intuye que es Dios el que le llama a evangelizar Macedonia, a entrar en Europa. No será el primer cristiano de Europa, ni mucho menos. Sabemos que ya habían cristianos en Europa que provenían, si os acordáis, del día de Pentecostés. El día de Pentecostés se hacen bautizar gente de muchos países, judíos que venían en peregrinación a Jerusalén, y de entre ellos, nos lo dice explícitamente, había gente de Roma y que después vuelve a su país. Y sabemos muy bien que en el año 50 y poco ya habían cristianos seguro en Roma, ya habían comunidades, y cuando irán más adelante Pedro y Pablo, se encontrarán comunidades relativamente fuertes. Tan fuertes serán que será justo poco después del año 60, hacia el 62, que vendrá la persecución de Nerón, donde en esa persecución va directa contra los cristianos. Si fueran cuatro gatos, no habría persecución a los cristianos. Es que empezaban a ser una comunidad relativamente potente en cuanto a número. Y vendrá esa persecución brutal, brutal, donde realmente incluso los mismos romanos quedarán sorprendidos de la brutalidad, llegando al final a exigir el fin de esta brutalidad al mismo emperador. En esa persecución morirán San Pedro y San Pablo. Bueno, volvamos atrás. Estamos en este segundo viaje apostólico. Tiene esta visión del macedonio y la interpreta así: quiere que Dios pase a Macedonia, a Grecia. Y es a partir de ese momento que empieza a buscar cómo llegar, cómo pasar. Eso lo veremos los próximos días. Mientras que el Evangelio de hoy, estamos en esta gran oración que Jesús va haciendo en la última cena y va advirtiendo
a los apóstoles y nos advierte a nosotros. Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado antes a mí que a vosotros. Esto nos va muy bien de entender estos textos que pone hoy el Evangelio, porque a veces hay gente que cree que el ser cristiano es tanto como decir, bueno, yo soy cristiano, hago cosas buenas, pues el mundo me ha de tratar bien. Si yo soy bueno, el mundo ha de reconocer mi bondad. Si yo soy bueno, Dios me ha de proteger de todo mal. No tengo que tener problemas. He de ser apreciado porque lo hago bien. Eso es un error de novato para entendernos. No es así, ni muchísimo menos. Si a Cristo lo han odiado por decir la verdad, a nosotros cristianos es normal que se nos odie, porque el mundo no quiere aceptar la verdad. Como dicen los progres de hoy, será tu verdad. Cada uno tiene su verdad, pero sabemos muy bien que si la verdad es relativa, entonces ya no es verdad, es mentira. Con lo cual, cuando se habla de tu verdad y mi verdad, quiere decir tu mentira y mi mentira, porque la verdad es objetiva, o es verdad o no es verdad. Pero eso de unas verdades, según quién y según cómo, no. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría. Si fuerais unos desgraciados que van contra Dios, el mundo os aplaudiría con las orejas, como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso os odia. El cristiano es, cuando es de verdad cristiano, es odiado por el mundo. Aquí hemos de entender muy bien aquello que pasa muchas veces en la iglesia. Cuando un personaje de iglesia es alabado por el mundo se entiende los que no creen en Dios, los diarios, las televisiones, los políticos. Cuando a alguien le dan los premios, cuando a un cura o un obispo o un cristiano de verdad le dan según qué premios, según qué honores, según qué alabanzas, malo. Es que no es cristiano, es que se ha vendido al mundo. Cuando el cristiano es de verdad de Dios, no recibe los aplausos del mundo, al revés, recibe el odio del mundo, porque el mundo odia a Dios, el mundo no quiere a Dios, y por eso no quiere a los suyos, a los de Cristo. Por eso nos recuerda Jesús, no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y de aquí se entiende todo el testimonio de los mártires. Pero si han guardado mi palabra, o sea, los cristianos, también la vuestra la guardarán. Y también escucharán muchos la voz de los cristianos para la conversión y para la vida eterna. Y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre. ¿Por qué os harán el mal? Porque no han conocido a Cristo. Porque no lo quieren conocer. Y por eso esas apariciones de Fátima que hoy conmemoramos, ¿qué es lo que la Virgen pedía insistentemente? Conversión, o sea, vivir en cristiano, y oración de intercesión, oración, penitencia por los pecadores y oración de intercesión por todo el mundo, por todos los pecadores, por todos los alejados, pidiendo la conversión y salvación de todos. Porque hasta a los peores Dios los ama, y ese amor de Dios lleva a pedir su conversión, a querer esa conversión que los transforme en hijos de Dios y les abra las puertas a la vida eterna. Hermanos, regenerados a la vida nueva por la participación en los misterios de Cristo, muerto y resucitado por nosotros, dirijamos nuestra oración al Padre confiando en la materna intercesión de María.
por la Iglesia que, conducida por el Espíritu Santo, viva en nuestro tiempo la memoria de las palabras y obras de Jesús y sea su testigo mediante la santidad de vida de sus hijos. Roguemos al Señor. Te rogamos, por toda la humanidad turbada frecuentemente por la violencia y la muerte, para que fijando la mirada en Cristo, Señor, pueda renovarse en la luz de la resurrección, roguemos al Señor. Por cuantos han perdido el sentido de la vida, para que más allá de la noche del dolor, sepan descubrir con María y las mujeres del Evangelio la luz radiante del día que vence las tinieblas, roguemos al Señor. Por nosotros reunidos en torno al altar, para que aprendamos de María a acercarnos a la Eucaristía con humildad de corazón, para vivir la bienaventuranza de los que creen sin haber visto, roguemos al Señor. Por la lluvia que debe llevar el agua que nuestra sociedad necesita, que Dios providente y bueno nos la siga concediendo como una bendición que baje del cielo hasta nosotros, roguemos al Señor. Padre bueno, tú que acoges siempre las oraciones de los pequeños y los pobres, por intercesión de María nuestra Madre, haz que vivamos en la libertad de tus hijos y experimentemos la alegría del banquete pascual. Te lo pedimos por Jesucristo, resucitado entre los muertos, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Al celebrar la memoria de la bienaventurada Virgen María, recibe, Padre Santo, la ofrenda de nuestra humildad, que te presentamos alegres y concédenos que, asociados al sacrificio de Cristo, sea para nosotros consuelo temporal a causa de y causa de salvación eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte debidamente en esta celebración en honor de la Virgen María. Ella, al aceptar a tu Verbo con inmaculado corazón, mereció concebirlo en su seno virginal, y al dar a luz al Creador preparó el nacimiento de la Iglesia. Ella, al recibir junto a la cruz el testimonio de tu amor divino, tomó como hijos a todos los hombres nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, esperando con los apóstoles la venida del Espíritu, al unir sus oraciones a las de los discípulos, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos, acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria celeste, hasta la venida gloriosa del Señor.
Por eso con los santos y todos los ángeles te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Ángel Orlando López Salinas, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para ser. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Perdón por los que no creen y adoran.
Alimentados con los sacramentos pascuales, te pedimos, Señor, que quienes hemos celebrado la memoria de la madre de tu Hijo, manifestemos en nuestra carne mortal la vida de Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz.